realmente nosotros hemos estado pasando unos pequeños problemas. La autoridad se han olvidado del pueblo que lo tiene trabajando en los ayuntamientos. Cada vez que viene la elección, lo que sea, uno siempre aboga por las personas que uno cree que más le puede resolver los problemas. Y esta calle tiene ya varios años, ya más de 10 años en estas condiciones, así mismo como se ven, al igual que otras de los barrios aledaños también, que siempre vienen prometiendo que la van a arreglar. A veces vienen, le echan un chin de tierra, que cuando llueve la tierra se levanta y se va. Y esta es una zona donde transitan muchos vehículos, a veces vehículos pesados, porque por aquí no se tiene negocio, que son de talleres y esas cosas. Vienen aquí al colegio muchos vehículos también, y se ve deteriorada, se mantiene deteriorada la calle, y aparte de eso, ese polvo que se levanta pasa para el colegio, pasa para ese barrio que está allá atrás, para contaminarse más de los que vive contaminado. Por aquí ya prácticamente los negocios que habían, que eran de comestibles y esas cosas, ya no existen, por las mismas condiciones deplorables en las que se encuentran las condiciones de aquí, de... El llamado que le hacemos a la autoridad es que se percaten un poquito más, que supervisen realmente los trabajos que mandan a realizar. Porque yo todavía no he visto el síndico nunca pasando por una calle de la que supuestamente pasan a arreglar. Pasan solamente a tapar bachecitos mal tapados. Si lo hicieran bien hecho, no fueran por los mal tapados. Entonces, no podemos seguir en esas condiciones. Ya bien, las elecciones pasan un día de esto, entonces vamos a tener que cambiarlo porque no están haciendo nada. El agua se sube por encima de la calzada y todo porque están mal elaborados, se tapan con la basura, no pasan a limpiarlo. Entonces cuando llueve, tú puedes darte cuenta como toda la tierra se desborda para los contenedores y la acera. Entonces el agua no corre su cauce, sino que se encarama por encima de la acera, inundando la casa y hasta... los colmados y los negocios que estén por el lado. Muchachos, es un descuido increíble. Y es que no hay autoridad aquí. Esta es la calle más mala que tenemos en este barrio aquí de Roque. Y hemos hablado, yo, un vecino de allí, muchísima gente hemos hablado. Y nadie pone asunto. Y propenso a obtener una enfermedad, cualquier persona. Ve ahí una niña enferma. Ese pueblo hace daño. Imagínate, pero mucho llamado. Nadie viene. No hay una autoridad que haya venido. Bueno, aquí este, la calle tiene un problema, que aquí hasta los carros patean la piedra, los motores se pillan por donde quiera. El polvo se me entra en negocio, afecta a los niños y a cada rato se caen muchachos, pasó y vaina por los hoyos. Cuando llueve, esto es incomodísimo, este para acá, entre los charcos de agua. Esto es un barrio tranquilo, decente, esto se merece que esta calle que la arreglen en Tabia, por lo menos en Tabia, en Petróleo. Porque esto es un barrio decente que se merece. Esto no es que me perdone Saicipué, pues esto que no es Saicipué, ni Macotibio, ni nada de eso. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.